Por supuesto, porque a nadie le gusta que le saquen lo que no le corresponde sacar. Imagínate una bicicleta. Aparte, mi marido la usa mucho, porque él lleva todavía está lavando autos, y él lleva los autos, deja la bicicleta, cuando lleva el auto de vuelta se viene con la bici. Tiene otra, pero igual, se había comprado esa porque es mejor, que no tenés que hacer tanta Sí. fuerza. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Hoy? Hoy entre las 3:30 y las 4:30 de la tarde. Qué barra, plena luz del día. Sí, por supuesto, se había ido a trabajar y como un día como hoy no hay trabajo, vino de vuelta y me dice, vamos a tomar unos mates. Y bueno, tomamos unos mates y le digo, bueno, yo me voy hasta de mi hermana, era las 4:30 de la tarde. Y él se fue atrás mío. Claro. Y cuando llegó, no estaba más. No, es que yo cuando salí ya no la vi, nada más que yo no presté Claro, atención, porque yo no iba en esa bicicleta, yo claro, iba en la mía. claro. Fue un instante. No, sí, menos de una hora, te puedo Claro. asegurar que menos de una hora. Y no estaba sobre la vereda, estaba en el porche, Sí, porque sí, sí. todavía ahora está la mugre que dejó la bicicleta. Claro. Viste que la bicicleta el día de lluvia Sí, chorrea sí, sí, mugre, sí. porque para colmo con tierra, qué sé yo. Sí. Bueno. Y justo las cámaras de un comercio aquí de los chicos de Horitas Ahorita que registran las tenemos, imágenes. esperemos que sí, Sí. porque ahora le prometieron que se van a fijar, ellas son un amor, estas chicas, sí que se van a fijar en Claro. serio. Y el hotel que también tiene cámaras, Claro. y mi marido le fue a hablar, está buscando de dónde prenderse para tener una idea. Claro, para intentar identificar. Claro, para ver un poco quién se la puede. Qué sé yo, no, yo pienso que no es nadie Sí. conocido, porque yo ya te digo, yo tengo 74 años y si te digo que una vez entré mi bicicleta porque tenía miedo que me la roben, te miento. Sí. Yo la bicicleta la dejo siempre afuera. A las Claro. 12 le llevo la comida a mi hija, vuelvo, la pongo ahí, duermo la siesta, me levanto la siesta, me voy a la pileta de mi sobrina. La bicicleta siempre ahí, siempre ahí. Bueno. La saco a la mañana y la entro a la noche. Bien. Da Ahora ya la entré. bronca. Ahora ya por las Ahora dudas no, y ahora. cambiaste los hábitos, Lucy, Sí, no, ¿qué te parece? Sí. ¿La compró hace poco, don Nacho? No, no, hará más de 2 años, me Bien, pero es parece. una Y a los bicicleta dos. cara, costosa. Y sí, es de esta. No es de las mejores. Sí. No es de las mejores, pero es Sí, una sí. bicicleta. De unos 7, 8 mil pesos. Sí, por lo menos si la tiene que comprar ahora, calculo que, no sé, Claro, pero claro. más. ¿Fueron a la comisaría ya? Sí, ¿Asentaron la denuncia? pienso que sí, Sí. porque yo llegué y él estaba saliendo. Le digo, ¿qué te pasó? Porque mi hijo me llamó a la casa de mi Sí. hermana y dice, mirá, estuvimos con Gastón, no sé qué haciendo, y fuimos a la comisaría y ahora vamos no sé dónde. Y después, bueno, después veremos las cámaras. Claro. Gracias, Lucy. Perdón la No, molestia. ninguna Gracias. molestia. Ojalá sirva para algo todo esto. Ojalá. Que la gente también Porque si tenemos. nadie hace nada, entonces, si roban bicicletas y todos nos callamos, ¿no es cierto? Por lo menos así la gente se va a empezar a cuidar.